Las imágenes de una nueva edición de la Copa Yapeyú están en Simplemente Corrientes. Bueno, estamos muy contentos, afortunadamente el día acompañado de mil maravillas y bueno, muy conformes y orgullosos por la fiesta que hemos brindado a tanta cantidad de alumnos y profesores que nos vinieron a visitar. Seguramente una organización muy grande, preparar todo esto lleva meses. Sí, sin dudas, esta es la apuesta fuerte que tiene el colegio en su faz deportiva, el hecho de recibir a tantos alumnos, hubo 850 alumnos, 70 profesores de educación física, incluidos los nuestros y los invitados. Son 6 torneos de distintos deportes que se juegan al mismo tiempo y la verdad que uno intenta hacer las cosas de la mejor manera y por eso por ahí es muy puntilloso. Todo el cuerpo de dirigentes, de directivos del colegio, para que esto realmente sea como ha salido hoy, una verdadera fiesta y que los chicos vengan a disfrutar principalmente. ¿Edición número cuánto? 10ª edición de la Copa, sí, 16 colegios presentes, inclusive de la ciudad de Resistencia, como el Colegio Piacentini, desde el interior de nuestra provincia de Corrientes, como San Carlos de Mercedes, como la Escuela Normal de Mantilla, así que después muchos colegios de aquí en nuestra ciudad, así que muy contentos y el agradecimiento a todos los profesores y las autoridades de los distintos colegios también, que acuden, sí, con muchas ganas a nuestra Copa. ¿Te acordás cómo fueron los inicios? Bueno, siempre fue en el afán de dar un servicio distinto, varias copas de distintos colegios surgieron al mismo tiempo y bueno, nosotros empezamos quizás con no tanta cantidad de gente, con no tantos docentes comprometidos, porque no solamente educación física está aquí, sino están todo el cuerpo de coordinadores y directivos del colegio y también todos los profesores del nivel secundario que nos vienen a dar una mano en los distintos quehaceres, repartir comida, coordinar, mesa de control, así que de a poquito fuimos creciendo y bueno, afortunadamente hemos tenido hoy un cierre de oro más que importante. No solamente reciben colegios, sino que también ustedes van a otras copas. Sí, sí, está la tercera copa que se juega en el año, hay otras dos instituciones que hacen y que lo venimos manteniendo así también hace más de 10 años, así que la idea es que los chicos compitan, pero también que compartan, que hagan amigos, que el pretexto de venir a ganar sea solamente eso, sino lo importante sea hacer actividad física y también, bueno, establecer lazos con distintos alumnos de distintas instituciones.